Estamos en la sede de la Secretaría Ejecutiva de Claxo, en Buenos Aires, en un día de 30 grados, con un académico de Claxo que hace mucho tiempo, no digo que haya dejado de serlo, pero que está en otra función. Es ministro de la Presidencia del Gobierno Boliviano con Evo Morales, Juan Ramón Quintana Taborga. Juan Ramón, gracias por estar aquí con Claxo TV. ¿Qué llegaste a hacer vos en Claxo? Primero, un postulante a una beca de investigación. Gané la beca para hacer un libro, una investigación sobre el conflicto policías y militares en Bolivia en la segunda mitad del siglo XX. Empecé a trabajar la investigación y Evo Morales me convocó el 2005 a acompañarlo en la campaña, y de ahí para adelante me tienes acá 9 años en el gobierno, habiendo desertado de la beca de la Claxo. ¿Para qué te sirvió la formación académica en el ejercicio de gobierno? En América Latina hay muchos que van y vienen. Digo, me parece que cada vez más, tal vez, ¿no? Sí, yo creo que hay una mayor incursión de académicos en la política, aunque no es de buen agrado para los académicos, aunque sí es de buen agrado para los políticos. ¿Sí? Estar acompañado de académicos. Ajá. ¿No? En mi caso, yo he puesto a disposición, se puede decir, un arsenal de información al servicio del gobierno, de la gente. Puedo compartir con la gente ese pequeño arsenal de información y de conocimiento. Puedo desplegar esa información en contacto con la gente, explicar la historia, explicar la construcción de las memorias, explicar los procesos políticos en Bolivia, porque hoy día, más que nunca, la historia del pasado tiene sentido para generar un sentimiento de indignación por todo lo malo que se hizo en el pasado. Y entonces esto cobra sentido para la formulación de políticas, para la decisión de políticas. Y entonces, primero, en contacto con la gente, explicar los procesos históricos, la forma como se ha construido la sociedad boliviana, el Estado boliviano, los gobiernos. Y en mi trabajo más, podríamos decir, administrativo, burocrático, colocar un poco el orden, digamos, de la información al servicio de la gestión, ¿no? Entonces, ha sido muy útil, muy útil. Yo diría que el conocimiento académico es estratégico para tomar decisiones, o las decisiones que se toman adquieren un valor estratégico cuando tienes conocimiento y cierto dominio relativo sobre las cosas. Cuando tenés datos, fuentes, exacto, cifras, cuando conoces los procesos. Porque además utilizas, por ejemplo, las metodologías de la sistematización de la información, ¿no es cierto?, para ordenar esos datos y explicar con esos datos los procesos. Yo creo que es muy noble poner al servicio de la gente el conocimiento, la acumulación de conocimiento, y esto también enriquece la posibilidad de tomar decisiones acertadas. Es muy latinoamericano, ¿no? Yo creo que sería una parte de los patriotas del siglo XIX para tomar un periodo. Lo que hicieron es esto que estás contando vos, una buena parte, no todos, pero una buena parte hizo eso. Yo creo que sí. Yo tengo la impresión que en América Latina este fenómeno ha sido recurrente, seguramente en algunos procesos más que en otros, ¿no? Sí. Y esto adquiere más relevancia, en el caso, por ejemplo, de Bolivia, cuando tienes una sociedad desinformada, tiene una sociedad secuestrada por las élites de poder que no solamente le han negado el derecho a la información, a la cultura y a la educación. Por lo tanto, hay una doble obligación de un académico que se convierte en político para recuperar el tiempo perdido y para poner un poco las cosas en su lugar, en perspectiva. Sí.
En ese sentido, uno tiene que hacer un doble esfuerzo. No solamente mantienes tu condición de académico, sino que todos los días tienes que retroalimentar esa condición para mantenerte bastante bien informado, porque además tienes que estar bastante bien informado para no perderte las... O sea que si un académico en el gobierno llegara a quitarle su parte de rigor, estaría haciendo no un acto de generosidad, sino un acto de mezquindad en todo caso. No estaría poniendo el conocimiento al servicio de un proyecto político o social de manera rigurosa. Sí. Yo creo que en algunos casos también se produce un fenómeno de deformación también, porque puedes esconder los datos. Claro. Tienes la posibilidad de negar los datos, ¿no es cierto?, para tratar de manipular las decisiones. Sí. En nuestro caso es bastante difícil que eso suceda, ¿no? Porque tienes mecanismos de control social. Entonces, te cobran, ¿no es cierto?, la afirmación de hace 10 años respecto a lo que estás haciendo, ¿no? Entonces te dicen, usted dijo esto hace 10 años y no es posible que esté haciendo algo que es contrario a lo que dijo. Claro. ¿No? Entonces, afortunadamente, esa memoria, diríamos, permanece fresca y entonces tienes la posibilidad de dialogar con esa memoria, con los protagonistas de la historia, ¿no? Vos hablabas antes de indignación. ¿La indignación es un motor o es una forma? Porque como yo te entendí, la indignación vendría a ser una especie de motor moral. Vos decías ir a la historia para indignarse. Sí. Bien, ahora si te quedas en la indignación no haces nada. No, yo creo que la indignación es un arma de la política, ¿no? Necesitas explicarle a la gente cómo es que Bolivia, ¿no?, llegó a ser tan pobre, tan dependiente, cómo es que sus élites fueron complacientes con poderes hegemónicos dominantes, cómo es que esas élites secuestraron inclusive la democracia formal para poner al servicio de sus intereses patrimoniales, cómo es posible que un embajador norteamericano tome decisiones mucho más importantes, ¿no es cierto?, que el propio presidente de la República. Entonces, yo creo que hacemos un esfuerzo, el presidente Evo, en su condición de dirigente sindical, sí, que ha vivido personalmente un ciclo histórico de la represión de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, o el vicepresidente, que también tiene un conocimiento condensado, ¿no? O en mi caso, un investigador social, no solamente que estamos obligados moralmente a generar, abrir, digamos, ¿no?, la esfera de ese conocimiento acumulado, uno por la lucha social, otro porque ha trabajado en otro campo de la rebelión, de la resistencia, y otros de distinta manera. Entonces, cuando necesitas tensionar, ¿no?, la fuerza social, lo haces por la vía de la indignación. Uh-huh. Ahora, eso en el campo político. Sí. Pero también necesitas que esa indignación, ¿no es cierto?, se transforme en capacidad de tomar decisiones que cambien ese pasado. Entonces, es como una especie, yo te diría, como un vector que une el pasado con el presente para construir futuro. Y lo más indignante en esos términos, sácale si querés, porque es obvio que es originario eso, el genocidio de la conquista. Si le quitamos eso, ¿qué es lo más indignante en el proceso posterior boliviano? O de lo que hoy es Bolivia, en todo caso. En la República, yo diría la continuidad de la colonia durante la República, o lo que Tristan Platt, un investigador inglés, llama las dos repúblicas. Una que le niega
los derechos a la otra república, una república de, formada por una élite blanca, oligárquica, que se toma el poder casi a imagen y semejanza del color de la piel, que le niega al 90% la posibilidad de formar parte de los beneficios que genera la república. Y en ese contexto creo que esta élite aristocrática asume lógicas también genocidas de la colonia. Uh-huh. El intento de hacer desaparecer a los indígenas durante el siglo XIX, quitándoles las tierras, por ejemplo, para estrangularlos, ¿no es cierto?, económicamente, culturalmente, políticamente. La ley de exvinculación agraria de Melgarejo no es distinta a la ley de reapropiación de la tierra del general Montes a principios de siglo. Entonces, hay como una continuidad, yo diría, en estas políticas de despojo que fueron herederas de la colonia. Entonces, estamos con un Estado republicano colonial. Y claro, lo peor de todo de este escenario es esta tentación de hacer desaparecer al otro, al diferente. Por un lado, por el lado de la violencia, y en algún momento durante la Revolución Nacional, hacer desaparecer al diferente para construir una cultura de mestizaje, ¿no es cierto? Y por lo tanto de un imaginario mestizo que niega la diversidad cultural como herramienta política, claro, ¿no es cierto? Y o durante la, finalmente, durante la dictadura, que ejerce lógicas también genocidas contra las rebeliones mineras, indígenas o campesinas, con intensidades de violencia variable, por supuesto. Entonces, tú tienes un siglo XIX, ¿no?, minado por hechos de genocidio antiindígena, pero también tienes un siglo XX que tiene un parecido. Y entonces necesitabas parir otro tipo de Estado. Yo creo que el Estado republicano colonial se agotó con la implementación del modelo neoliberal. No solamente se agotó en su formato cultural, sino también se agotó en la manera de hacer creer a los otros algo que decías pero que nunca se hacía. Sí. Y entonces esta doble moral, el doble discurso, esta mentalidad esquizofrénica agotó la paciencia de la gente, y a eso se suma un nuevo ciclo de rebeliones urbanos, rurales e indígenas en procura de recuperar la soberanía, el territorio, la dignidad, ¿no es cierto?, que pasa necesariamente por una columna vertebral que son los recursos naturales. Como que los recursos naturales engendran un movimiento o movimientos sociales en procura de lograr la autodeterminación del pueblo. Lo que fue la lucha anticolonial de Tupac Katari para evitar precisamente la explotación indígena y que tuvo como epicentro una convivencia entre indios y blancos, se reproduce a principios del siglo XXI. Claro. Entonces, este yo creo que es un fenómeno atípico en América Latina, complejo, ¿no? Pero que está fuertemente, yo diría, articulado por estas memorias en tensión, la memoria larga y la memoria corta. Te agrego un punto que tal vez podría haber parecido atípico cuando Evo empezó su gobierno en el 2006. Tal vez ahora haya dejado de ser atípico en las últimas elecciones o el proceso haya comenzado antes. Vos hablabas recién de la indignación, de las tensiones, y obviamente en la construcción, si tensionás y te indignás, hay una distensión también, por supuesto. Si no, sería un proceso frenético, permanente, y eso es imposible en la vida, igual que en la política. ¿Por qué ganó Evo Santa Cruz de la Sierra como presidente en las últimas elecciones?
¿Por qué? No en términos de táctica electoral, sino qué significa como fenómeno social que Evo, resistido inclusive por núcleos abiertamente racistas en Santa Cruz de la Sierra, pero abiertamente clasistas y racistas, termina ganando también en el voto a presidente en las últimas elecciones. ¿Cómo se llega a eso? ¿Qué significa? Yo diría por un proceso de desmitificación, ¿no? De esta lógica aristocrática, oligárquica de los señores de la tierra del Oriente. Ellos construyeron una imagen casi tenebrosa de Evo Morales, sí, con la cual, diríamos, se protegieron durante un tiempo en el afán de no ser afectados económicamente. Pero a medida que transcurre la gestión de gobierno, el presidente Evo, nada del discurso, de la narración antievista se materializó. Por ejemplo, que el presidente Evo iba a construir un Estado plurinacional ateo, que fue un arma ideológica de la derecha en Santa Cruz para aglutinar. No ocurrió la expropiación absoluta de las tierras. Bueno, ateo en un sentido casi de la Guerra Civil Española, o sea, que más o menos que iba a quemar iglesias. Exactamente, puras. Exactamente, iba a hacer desaparecer la iglesia. Claro, directamente. O sea, no laico, sino anti... No. Contra cualquier forma de religión. Así es, ¿no? No, la laicidad en realidad era lo más benévolo que claro, uno podía claro, pensar, claro. Digamos. Sí, ¿no? Así es. Entonces, más o menos como una especie de cruzada. Claro. ¿No? Sí. Aquí el indio, ¿no es cierto?, además de comunista, va a emprender una cruzada contra todos los católicos, ajá, que se supone somos los que salvamos a la humanidad, más claro, o menos. Entonces, no ocurrió no eso. No pasó. No ocurrió la expropiación absoluta de las tierras de los latifundistas. Lo que se produjo fue una reforma, una revolución agraria, que más bien contribuyó al ordenamiento territorial. No ocurrió lo que la derecha había construido, digamos, también en el imaginario popular, esto de expropiar los bienes, las casas o los autos, o que iba a cerrar los colegios privados, etcétera, etcétera. Es decir, todo este discurso... O sea, cucos de la época de lo peor de la Guerra Fría, sí, estás contando. Sí, todo ese discurso se cayó a pedazos y ocurrió todo lo contrario. Ocurrió todo lo contrario porque la economía se ordenó, se generaron excedentes, se redistribuyeron los excedentes en todo el territorio, ¿no? En el caso del Oriente, especialmente en Santa Cruz, se logró una estabilidad política y consecuentemente una estabilidad social que permitió más bien generar mayores índices de crecimiento, de desarrollo, de diversificación. Y en consecuencia, esas élites que estuvieron secuestradas de alguna manera por fuerzas muy radicales impulsadas por el gobierno norteamericano, fueron cuestionadas, empezaron a ser cuestionadas, sí, por un lado. Y por otro lado, entendieron que la política no puede ser, no puede estar basada en la lógica de la suma cero. Nosotros desarrollamos una política más bien de suma positiva, de suma variable, en lugar de destruir al adversario del occidente, lo que hicimos fue más bien selectivamente derrotarlo en el campo político y luego empezar a asimilarlo. El reconocimiento de la convivencia. Claro. Puedes convivir con el adversario político. Y tercero, que era un gobierno que más bien postulaba a la unidad nacional en lugar de esta demanda, digamos, política, de esta tensión de fracturar, claro, el Estado. Y entonces, yo creo que esos elementos contribuyeron a que la sociedad oriental de Santa Cruz, particularmente, comprendiera que fueron 9 años de crecimiento continuo, de estabilidad, de desarrollo, de oportunidades. Y entonces dijimos, aquí vamos a seguir el libreto de quienes nos intentaron engañar o vamos a seguir el camino de un presidente que está construyendo un nuevo Estado. Y en términos de recursos naturales, ¿cuál fue la clave? ¿El tema del petróleo y gas? Sí, yo creo que ahí libramos
¿Control, regalías o ambas una cosas? Una lucha, no. No, no logramos reducir regalías a ninguna región, una redistribución de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a las leyes. Lo que hicimos fue librar una batalla, una pulseta, digamos, política y económica con las grandes transnacionales, ¿no? Bajo la consigna de que el presidente acuñó en España, ¿no es cierto? Nosotros queremos ser propietarios, dueños de los recursos naturales. Sí. Y si las transnacionales quieren quedarse en Bolivia, van a prestar servicios. Entonces se armó toda esta ecuación de convivencia también con las empresas transnacionales, de tal suerte que recuperamos los recursos naturales sin que necesariamente expulsemos a las empresas transnacionales. Por eso es que hasta el año 2006, hasta la nacionalización de los hidrocarburos, las empresas nacionales exportaban capitales de un país pobre, claro, donde la extrema pobreza campeaba. Sí, sí, sí. Se dedicaban a exportar dólares. Claro, exactamente. Sí. Ellos ganaban, tenían utilidades del 82-83% y el Estado del 17%. Invertimos la ecuación, de tal suerte que el Estado empezó a recibir el 83% y por los servicios prestados de las empresas al Estado, ellos reciben el 17%. Ese fondo que el Estado tiene, que antes no tenía, ¿lo aplica a construir una economía ya no primaria o en todo caso menos primaria que antes? Sí, yo creo que estos como 6 o 7 años, el excedente acumulado por la nacionalización ha estado dirigido fundamentalmente a construir blindajes, ¿no? Primero a proteger a la sociedad frente a su vulnerabilidad, ¿no? En términos de extrema pobreza, es decir, generar incentivos económicos, bonos, rentas para proteger a la sociedad. Segundo, se utilizaron estos recursos para ampliar la esfera del mercado interno. Y tercero, por supuesto, también para tener unas reservas internacionales que puedan servir en los momentos de emergencia en la economía internacional. Consecuentemente, hay una historia económica que está dirigida a implementar fuertes políticas sociales, reducción de la pobreza, a reducir la brecha entre ricos y pobres, a generar más oportunidades. Es decir, política social sobre la base del excedente. Y estamos ingresando a una segunda etapa en la que estamos impulsando políticas de industrialización, transformación hoy día ya de la materia prima, tanto en litio, en minerales o también en gas y obviamente en alimentos. ¿Bolivia no exporta litio? Todavía no. Todavía ¿pero no quiere o no quiere exportar litio? El litio tal como está, digo, la idea es que no lo exporte. No vamos a exportar bajo ninguna circunstancia como materia prima. Eso, ¿no? A eso me refería. Sí, entonces estamos trabajando en varios proyectos de desarrollo de litio con miras más bien a exportar valor agregado, como baterías para teléfonos, claro, celulares, o también productos terminados que requiere el mercado de la energía, ¿no? En estas entrevistas, Gustavo Codas, que fue funcionario de Lugo, que es paraguayo, y hoy trabaja en la Fundación Perseu Abramo del Partido de los Trabajadores en Brasil, que es investigador de Claxo, dijo una frase, dice, no hay progresismo en un solo país. Vieja frase que remite a otras frases de la izquierda clásica, esto obviamente es una invención nueva. Dice, en América Latina hoy, o en Sudamérica en todo caso, no puede haber progresismo en un solo país. ¿Cómo juega la situación en Bolivia con el resto de las situaciones en Sudamérica? ¿Cuánto depende o no depende? ¿Cuánto ayuda a cada país o al otro de manera activa o por el solo hecho de existir y tener una política en sintonía? Yo creo que estamos asistiendo a la emergencia de movimientos populares que han decidido dejar de ser movimientos de resistencia para convertirse en fuentes de poder político. Y entonces, esos movimientos de resistencia están depositando toda su potencia, diríamos, social
en aras de un proyecto primero nacional que pasa por el desmantelamiento del Estado neoliberal y consecuentemente están apostando por un proyecto mayor que es la unidad, la integración regional. Entonces, en ese escenario estamos apostando por economías complementarias, por economías solidarias, por políticas más inclusivas. Yo creo que hay como una gramática común en materia de políticas sociales y políticas económicas que requieren maduración, que requieren perfeccionamiento, por supuesto que sí, pero estamos en la primera década, diríamos, de la transformación de sociedades neoliberales a sociedades progresistas. Y por lo tanto nos va a tomar mucho más tiempo. ¿Qué es mucho más tiempo? O sea, una década para vos es un tiempo, pero es poco históricamente. Y yo diría que es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente, ¿no? Creo que la siguiente década va a ser una década de aceleración en la madurez política de líderes populares, democráticos, que van a terminar dándose cuenta que cuanto más rápido tomemos decisiones en el campo de la integración, vamos a tener más capacidad también de resolver nuestros problemas. Sobre todo porque el mundo en esta década se complejizó y se está complejizando más, ¿no es cierto? Sí. Tenés un desafío mayor, tal vez. Y por eso necesitamos acelerar los procesos de integración, dejar, yo diría, de lado un exceso de retórica para pasar a un campo mucho más fecundo de la integración. Necesitamos construir en la perspectiva de Chávez. Chávez propuso que América del Sur esté integrada entre todos los países a través de vías férreas, por ejemplo. Necesitamos impulsar la integración energética. Necesitamos impulsar políticas sociales, ¿no es cierto?, como lo hace Cuba, por ejemplo, con Operación Milagro o con Barrios Adentro o con políticas de alfabetización. Afortunadamente hemos avanzado mucho en esta década. Es una década ganada, para Bolivia es una década de oro, como dijo el vicepresidente Álvaro. Imagínate, en Bolivia hemos logrado, por ejemplo, derrotar el analfabetismo en menos de 4 o 5 años. Hemos logrado reducir la extrema pobreza a menos de la mitad. Hemos logrado desarrollar políticas de salud, por ejemplo, que han reducido las tasas de mortalidad materno-infantil a niveles dramáticos, que estaban en niveles con indicadores dramáticos. Con la cooperación cubana y venezolana hemos implementado políticas sociales en favor de los discapacitados o en favor de los no videntes o de la gente que tenía problemas con la vista. Entonces, se ha trabajado mucho, yo diría, en política social, en integración de políticas sociales. Yo creo que necesitamos desarrollar políticas de integración industrial, de transferencia tecnológica, de mayor circulación de integración. Está hablando en términos regionales, no solo dentro de Bolivia. No, regionales. Regionales, ¿no? Ya se ha hecho insostenible, por ejemplo, pensar que cada país va a tener una comunidad científica para resolver autónomamente los problemas de la industrialización, ¿no es cierto? Y entonces necesitamos que haya mayor circulación técnico-científica en la región para poder compensar debilidades o para poder sumar virtudes en términos de conocimiento. Juan Ramón, tengo aquí una historia de la intervención de Estados Unidos en Bolivia 1920-2014, 6 capítulos. Vos hablaste antes de que un embajador tenía más poder que un presidente. ¿Lo dijiste genéricamente o hablas de un embajador y un presidente en particular? No. Hablo de una constante, ¿no? La constante del dominador y del dominado. Ese es un conjunto de documentales que hoy día están tratando de reconstruir la historia de Bolivia. De alguna manera, a este proceso histórico también le corresponde reinterpretar la historia de Bolivia del último siglo.
Y el último siglo en Bolivia se ha caracterizado por una relación de dominación hegemónica, secante de Estados Unidos respecto a Bolivia. Se ha hecho creer que Estados Unidos es el hermano mayor del hemisferio y que por lo tanto Estados Unidos ha desplegado en América Latina una política de cooperación para ayudar a resolver los problemas de los hermanos menores, ¿no? Y en Bolivia se ha consumido en exceso este mito de que la potencia imperial, ¿no es cierto?, es insustituible, es invencible y por lo tanto es necesaria. Sí. ¿Mm? Y con esa lógica, Bolivia ha sido convertida en una semicolonia durante los 100 años por los Estados Unidos. Entonces, este conjunto de documentales están narrando las diversas maneras como Estados Unidos intervino en Bolivia de manera sistemática, modificando en determinados ciclos históricos sus estrategias de control político, de control territorial, de control militar y de control económico. Estos son documentales que van a, yo diría que se van a constituir como una especie de enmienda histórica. Es una anomalía que nuestros propios historiadores en Bolivia se hayan pasado de largo, ¿no es cierto?, de tal manera que no expliquen el papel de los Estados Unidos en la construcción de la sociedad boliviana. Claro. Y resulta tan extraño esto, que no solamente fueron los historiadores, sino también los intelectuales, los supuestos intelectuales bolivianos, prescindieron de esta variable para entender la Bolivia de los últimos 100 años. Y una comunidad intelectual o un conjunto de historiadores que no entiendan lo que le ocurre a un país, mucho menos van a tener la posibilidad de resolver sus problemas. Entonces, era impostergable revisar la historia de Bolivia en el ámbito de la política exterior. Y entonces encargamos a un conjunto de compatriotas argentinos para que pudieran trabajar para que pudieran estudiar la relación entre Bolivia y Estados Unidos y sacar las conclusiones. La conclusión es esa: hemos tenido un siglo de dominio hegemónico norteamericano que ha impedido el desarrollo de Bolivia, ¿no es cierto?, que ha clausurado las posibilidades para que Bolivia pueda desarrollar su potencia económica, social o política. Entonces, no es que estemos señalando de una manera, yo diría, no es que estemos siendo absolutos al señalar que Estados Unidos es el responsable de todo, pero es uno de los actores hegemónicos sobre el que carga una gran responsabilidad respecto a lo que ha sido Bolivia en los últimos 100 años. Y de eso se trata. Juan Ramón, muchas gracias. Muchísimas gracias, Martín. Juan Ramón Quintana Otaborga, ministro de la Presidencia en Bolivia, con Evo Morales, y antes, y tal vez vuelva a hacerlo, tal vez lo siga haciendo ahora, becario de Claxo.